Fuimos 6 funcionarios, secretarios del gabinete, de las entidades descentralizadas, un buen número de personas que trabajan en el municipio. Tuvimos una atención especial con los perros, los gatos, los animales que han sido recuperados, que perdieron sus viviendas, que están perdidos. Estamos trabajando con las fundaciones animalistas, especialmente con Huellitas Roseñas, un número interesante de jóvenes, de organizaciones que están ahí en pro de la defensa de los animales. Pero lógico, también estuvimos con las personas afectadas en los albergues. Nos habían solicitado a través de su alcalde, José Roberto Campo, una estufa industrial, alimentos, mercado. Todo eso se llevó y es el inicio, porque nuestra intención es permanentemente estar colaborando con este proceso de recuperación del municipio de Rosas. Igualmente, el presidente hizo unos anuncios muy importantes ayer que tiene que ver con hectáreas de tierra para las familias afectadas. Están buscando 700 hectáreas para ese propósito, para devolverles un sitio de trabajo, de vivienda, que tenga una coherencia cultural con sus raíces. Y lo otro, lo que todo Colombia sabe, lo que tiene que ser el asunto de la infraestructura vial. Va a haber una solución provisional de 1.5 kilómetros de construcción y el gran proyecto que Popayán y el Cauca han esperado durante tanto tiempo, esa doble calzada hacia el sur, que no solamente va a llegar a Pasto, va a llegar a Rumichaca, se va a empatar con lo que existe actualmente y va a ser un gran polo de desarrollo que va a dinamizar la economía de todo el suroccidente de Colombia.